Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Desgraciadamente en un último video con Danita, o especial para Danita. Originalmente estas primeras partes de los videos que les voy a poner a continuación era pues parte del vlog que les estaba haciendo para la continuación del tratamiento de Danita, pero quiero seguirlo poniendo como su último día, sus últimos 2 días de vida, que disfrutó muchísimo con su terapia, con nuestros amigos de Woof Meow. No saben cómo estuvo de relajada y de disfrutando su terapia. Y sobre todo para que le apliquen también, por favor, con sus perritos de que tengan problemas de cadera, de columna. Créanme que el tratamiento láser, fisioterapia y acupuntura funcionan muchísimo, por favor. Ayúdenlos mucho, cuídenlos mucho como yo cuidé a Danita, como hice todo lo posible para que ella estuviera un poquito más con nosotros, un poquito más. Quiero por favor que cuiden a sus perros y los cuiden así mínimo mínimo como yo la cuidé, y pido muchísimo más de ustedes hacia sus perritos. Actualmente me está dejando un maldito hueco enorme en el corazón. Digo, aún tengo a mi Danger, pero no es lo mismo. O sea, yo necesito la sonrisa de mi Danita también, su carisma, su todo esto, pero pues bueno, ya no la tenemos aquí. Cuiden mucho, por favor, a sus perros, llévelos a tratamiento, análisis de sangre, de orina, denles buen alimento, nunca dejen pasar pequeños detalles que podrán hacerse grandes. Ámenlos, consiéntalos, disfrútenlos, porque el tiempo se va rapidísimo. Y pues nada, muchísimas gracias a todos ustedes, neta, por amar tanto a mis perros, por amar tanto a Danita, por preocuparse por ella, por mandarme mensajes. A todas las marcas que estuvieron preguntando por ella, que confiaron en ella, que la utilizaron para su imagen, todos los videos, por reírse con ella y por ella, tomarse una que otra foto con ella. No saben cómo amo que hayan amado a mis perros, que hayan amado a Danita. Ustedes junto con Dana y Daniel han sido lo mejor que me ha pasado en la vida, se los juro. No sé qué va a pasar después de esto, obviamente voy a seguir con videos, pero mierda, o sea, no va a ser lo mismo sin mi gordita. Pero bueno, por lo mientras les dejo este bello homenaje con ella y nos estamos viendo en la próxima. Bueno amigos, esta parte de The Log se los voy a narrar, ya que pues originalmente lo estaba grabando si Danita estaba en perfecto estado, pero bueno. Danita, después de su terapia, como vieron en el último vlog con nuestros amigos de Woof Meow, su fisioterapia mejoró bastante en cuanto a movilidad y dolor de la espalda, pero desgraciadamente no sabemos que en ese momento ella estaba sufriendo de sus riñones, cosa que se había hecho análisis, pero pues bueno, ya saben que toma tiempo de dar resultados. Dana estaba bastante activa, bastante contenta, ya que para ese día ya le íbamos a llevar a su primera sesión de terapia láser para ir igual desinflamando y ayudando a quitar el dolor en su espaldita, un tratamiento que yo no sabía que existía, pero pues bueno, lo consideré bastante. Danita, como pueden seguir viendo, estaba muy muy emocionada siempre que le decía, bueno, a estos últimos días que le decía vámonos de paseo, se paraba contenta, movía su colita y se ponía al lado de la camioneta. Le gustó muchísimo, muchísimo estar paseando en la camioneta que justamente la adquirí, como muchos lo saben, para pasear con mis perros. Y me ayudó bastante como herramienta pues para llevarme a Dana a todos lados a sus terapias. Posteriormente llegamos al hospital, donde empezó con su sesión, su única, primera y última sesión de terapia láser, el cual me explicó la doctora que pues es un tratamiento que se utiliza. Bueno, primero se empezó a usar en humanos y actualmente se utiliza en animalitos para desinflamar, para quitar dolores de espalda, problemas de artritis, también en las piernitas, ayuda muchísimo para después de la cirugía. Esto quiero que lo contemplen mucho para sus perritos, investiguen hospitales donde tengan estas sesiones de láser. No son nada caras, al menos aquí donde yo fui al hospital veterinario de Pachuca me costó 300 pesos, cuesta 300 pesos la sesión de láser y ayuda muchísimo, todos me lo han recomendado y lo estoy por eso poniendo
en este The Log. Posteriormente, Danita terminó algo cansada, ya que, pues bueno, como pudieron ver, estuvo bastante tiempo parada en su sesión láser. Y terminó pues bastante agotada por su edad y por su condición que tenía, además de sumar que tenía malos riñones, cosa que todavía yo no sabía. Para el día siguiente ya nos habían dado los análisis, el cual Dana tenía pancreatitis e insuficiencia renal crónica, estaba bastante elevada, estaba en su etapa 4, que es la máxima. Ahí empezó a comer ahora sí que un alimento especial, Royal Canin Renal, para ayudar a pues evitar que sus riñones trabajen tanto. Estaba muy avanzada, estaba muy grave, pero a pesar de eso Dana estaba mostrando signos, pues como ustedes pueden ver, de felicidad, tenía energía, tenía fuerza, a pesar de que más o menos se tambaleaba, ya estaba desgraciadamente sufriendo ahí un poquito de dolor, pero bueno, ella estaba muy contenta, vean esa colita tan bonita moviéndola, todavía yo estaba dispuesto a ayudarla lo más posible, con medicina especial, tratamiento especial para sus riñones, para su hígado. Obviamente no iba a tener una cura como tal, pero pues queríamos mantenerla de alguna manera sin dolores y que pudiera pues comer y digerir la comida como debe de ser. En este momento, bueno, en todo el momento me estuvo apoyando muchísimo, muchísimo mi mamá y mi esposa. Como pueden ver ahí, mi mamá está pues motivando a Danita, también mi esposa ahí está en sus pies, motivándola pues para que esté contenta, para que se mueva, a ver si quería hacer pipí, popó. En ese entonces todavía estaba haciendo hasta eso bastante bien su pipí, su popó, a pesar de su condición renal. No estaba todavía grave, todavía no vomitaba, todavía no tenía nada grave, solamente tuvo un par de convulsiones. Creíamos que las convulsiones eran parte del dolor de la espalda, pero no. De hecho ahí vean, está haciendo pipí bastante bien, sin sangre, sin ningún problema. Todavía tiene fuerza para ponerse en esa posición a pesar del dolor de su espaldita, que le ayudó muchísimo la terapia láser y la fisioterapia en el blog pasado de con nuestros amigos de WuMiao. Vean lo bien que se mueve, por eso es que yo les recomiendo muchísimo que lleven a sus perros a terapia, ya sea láser y o a fisioterapia o acupuntura, que a continuación de ahí al siguiente día la llevamos con nuestros amigos otra vez de WuMiao para seguir con su terapia, ya que se está recuperando al menos físicamente de la espalda muy muy bien. Para el día siguiente ya estaba preparando a Dana para llevarla otra vez a la ciudad con nuestros amigos de WuMiao. Amaneció un poquito decaída, aparentemente por el tema de los riñones, como les vuelvo a comentar. Cada día, para ese entonces, pues sí le estaba perjudicando bastante la insuficiencia renal. Pero bueno, pues Dana seguía teniendo bastantes ánimos, yo quería seguir echándole ganas junto con ella, así que la convencí de volverse a parar, de que se animara, tomé las llaves y como pueden ver ya está ahí paradita moviéndome la colita, como amé que hiciera eso. Otra cosa de detalle, como pueden ver, bajó de peso mucho, de los 28 kilos que pesaba originalmente en toda su vida, bajó hasta los 22 kilos, ahí en esos par de días que estaba grabando este vlog bajó como kilo y medio. Como pueden notar, sí estaba bastante decaída, pero estaba mostrando bastante fuerza por la terapia que ha estado recibiendo, de la de láser y la fisioterapia, y ese mismo día volvió a tomar su fisioterapia. Y bueno, tuvimos que hacer el viaje otra vez a la ciudad pues para apoyar bastante a Dana. Nuestros amigos de WuMiao nos estuvieron apoyando bastante. Llegamos a sus instalaciones otra vez, nos recibieron con los brazos abiertos, consintiendo a la señorita Dana, como pueden ver, y pues con la esperanza, al menos en ese entonces, de que Danita poco a poco se recuperara. Una doctora muy especial de ahí de WuMiao estuvo atendiendo a Danita después de los análisis que recibió. Le volvieron a tomar otros análisis de sangre para ver exactamente qué tenía, cuál es el problema. Sí la veían bastante cansada, bastante dañada de sus riñones, pero bueno, continuamos con mucha fe con sus terapias. Ahí nuestra amiga Dani, que es la fisioterapeuta que atendió la última vez a Dana, y esta última vez que también fue Dana, pues bueno, la trató muy muy bien, con muchas caricias. Todo el equipo de WuMiao tratan a los perros, amigos, de una manera hermosa, muy humana. Danita ahí estaba otra vez recibiendo su terapia de,
como de choquecitos, ya les había explicado en el reloj anterior. Eso es para descontracturar los músculos, para relajar los músculos, para que no esté tensa, quitarle el dolor. Eso le ayudó muchísimo desde la semana pasada hasta esta última sesión que alcanzó a tener Danita. Muchas gracias, Dani. Posteriormente, la procedemos a echarle un bañito muy rico con agua calientita. No recuerdo el nombre del chico que estaba atendiendo a Dana, pero igual un amor de persona. La estaba tratando, y no nada más a ella, obviamente a todos los perritos que llegan ahí, con muchísimo amor, muchísima paciencia. No saben cómo trató a Dana, como si yo la estuviera bañando, incluso hasta mejor la trató en el sentido de delicadeza, de amor, paciencia. Le echaron, pues como pueden ver, su bañito, ya la están secando. Ahí me estuvo rompiendo mucho el corazón porque para entonces ya me habían dicho que sí estaba algo delicada y no dejaba de verme con esos ojos de borrego que, ay, hace llorar muchísimo. Pero muy relajadita con su baño, me encantó que recibiera ese bañito, que tuviera su cuerpecito otra vez blanquito y limpio. Ahí la doctora la estaba revisando para sacarle muestras de sangre y hacerle otros análisis a Danita. Y posteriormente el mismo chico procedió a hacerle su spa, su masaje con aromaterapia a Danita. No saben cómo lo disfrutó Dana. O sea, a lo mejor en cámara la pueden ver contentita, con una carita hermosa, pero en persona te se veía muchísimo más contenta Danita, súper relajada, disfrutando. No saben cómo amé que nuestros amigos de Woof Meow atendieran a mí. A mi princesa, a mi reina, literalmente la trataron como reina. Vean cómo ya se estaba ahí acostando y estaba aflojando el puerquecito. Olía muy, muy rico. Ahí estaba, obviamente, después del baño y le estaban haciendo su masajito. Creo que con una como aromaterapia de chocolate, base de chocolate. Y después le ponen como, miren su carita. Ay, yo, no, no, no. Me hace llorar ver a la Dana que me estaba viendo en esos momentos así, pero bueno. Le pusieron también aparte como un perfume como floral muy rico. Vean, vean cómo está disfrutando la señorita Dana. En serio, les recomiendo muchísimo que vayan con nuestros amigos de Woof Meow. Son otro nivel de atención a los animales y Danita ahí le está dando besitos. Dana salió de Woof Meow bastante alegre, bastante activa, como la pueden ver. Se estaba moviendo muy, muy bien, pero pues estábamos muy tristes porque los análisis que arrojaron, pues sí, indicaban que Danita estaba muy, muy grave ya, muy avanzada en cuanto a sus daños a sus riñones. De hecho, ese día llegó completamente a dormir porque estaba muy relajada de la terapia y del baño. Estaba completamente noqueada, pero en el buen sentido, o sea, no tanto por la enfermedad, sino por lo relajada que terminó. Procedimos a hacerle caso a la doctora, darle un alimento pues especial para Danita, el cual es este de Royal Canin. Ya le estaba dando anteriormente, como sabían, las latas, pero también le empecé a dar pues este bulto de croquetas, pues para intentar como recuperar un poquito a nuestra Dana, para intentar mejorar un poquito sus riñones. De nueva cuenta, no se iban a curar, pero íbamos a hacer lo posible pues para que no trabajaran lo máximo, porque al final los riñones, cuando dejan de funcionar, empiezan a enviar sangre tóxica al cuerpo de Dana o al cuerpo de cualquier animalito humano, y por eso empiezan a tener problemas. Por eso luego tienen las encías, los ojos o las patitas amarillas, empiezan a tener convulsiones y a sufrir bastantes dolores. Para el día siguiente, esta es una toma diferente de la que les había enseñado. Dana ya empezaba como a mostrar signos de debilidad, a pesar de que su fisioterapia le ayudó mucho y la espalda en teoría ya no le dolía, ya la tenía un poquito más fuerte junto con sus músculos. Lo que ya le estaba completamente dañando ya era su hígado, sus riñones ya estaban completamente dañados, él estaban causando problemas, dolores, ya no se podía estar de alguna manera calmada. Ahí mi corazón se empezó a romper. Dana ya está como inquieta, está vomitando nada. De repente no vom intentaba vomitar, pero no vomitaba nada. Ya no quería comer su alimento especial de Royal Canin. Ahí empezó, de hecho, a vomitar lo que viene siendo baba con espuma. Me comuniqué con la doctora. La doctora me dijo que era parte, pues, de la crisis o la etapa avanzada de su pancreatitis y su insuficiencia renal. Sus riñones se le empezaron a calcificar por lo que me habían comentado.
Y de ahí, de mi Danita hermosa empezó a decaer bastante, como pueden ver, incluso ya estaba en camita. Nosotros empezamos a considerar a tomar la opción de ayudarla a descansar porque, pues bueno, ella estaba sufriendo, ya empezó ahí a sufrir, ya no se podía dormir, se cambiaba de lugar, de posición de dormir porque le dolían ya sus riñoncitos. Y empezamos pues a estar con ella, hicimos esa noche una reunión familiar para estar juntos con ella por si se nos adelantaba o teníamos que tomar una decisión. Y empezamos a ver videos con ella para recordarla desde sus primeros videos hasta los últimos, los más recientes. Danita ya estaba bastante triste, bastante decaída, ya no quería comer nada, empezó a tener ataques de convulsiones, obviamente no los grabé porque pues no, tampoco se trata de eso, pero pues Danita ya estaba bastante débil. Y después de esa noche tuvimos que tomar la decisión de ayudarla porque ya la vemos muy mal y nos tuvimos que despedir de ella. Y ahí tenemos a Dana jugando con su dinosaurio. ¿Qué te pasa, loca? Ya
¿Ya ves dónde lo aventaste? Ahí está, ya te lo ganó Danger. Está para Danita. Ahí está. Una última vez, ándale, la pata. La pata. No, tienes que darle al timbre, no a mi mano. Tienes que darle al timbre. La pata.